Hello. Hola, no escucho nada, Cari. ¿Me escucha? Hola. Escucha Hola. Mora. ¿Me Hola, escucha? buenas noches. Sí, sí te escucho, pero a Cari no la escuchaba. ¿A Cari escuchamos? Cari. Hay un Soy yo, tema con... perdón. No, no sé qué pasa con Cari. Cari, no te escuchamos. Yo escucho perfecto a Kat, pero no te escucho a ti. No importa, dale, A ver si te ya te escuchamos. escucho. ¿Ya está? Sí. Ay, felizmente. Hola, chicas, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien, estamos felices de tenerte acá en Escaleras de Mierda. Gracias, igualmente. Qué divertido. Nosotros siempre buscando algo divertido, ¿no? ¿No, Molita? Como verán, hay algo raro en este ambiente. Dos personas, ¿no? Es una zona distinta mía. Yo estoy acá en la cocina, pero ellas dos están en la cocina. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Kat? Cuéntanos qué nos vas a enseñar. Vamos a hacer un postre que a ti te encanta, por lo que veo, que es el arroz con leche, ¿verdad? A mí me encanta, me fascina, me fascina. Para mí es uno de mis postres favoritos es el arroz con leche, ya lo tengo todo listo, Sí, yo me di cuenta que te gustaba. Y lo voy a hacer por primera vez por ti, ¿eh? Bueno, por todas. No lo he hecho antes, se lo juro, pero sí me gusta comerlo, me encanta. Pero hoy he visto que la preparación es fácil, así que vamos. Además, hemos visto todos los días, hemos visto tus recetas día a día en el Facebook, hemos visto que preparas millones de platos.
Así que Cari me dijo, vamos a cocinar. Y le dije, ay, me voy a lanzar, porque todos los días, unos tres dulces con cocinas microondas, sin gas, un poco más mega. Sí, qué bárbaro. ¿Ah? Pero ahí hay que ingeniarse, la verdad. Cuando faltan los recursos hay que ingeniárselas. Claro. Chicas, ¿ya están listas para preparar su postre? Que tú no vas a preparar, no lo puedo creer. Morita, lee los comentarios, que las chicas están ahí, lee los comentarios. Ahí leo, a ver. Desde que ya se nos escucha, ¿ya? Karina Williams dice, ahora se escucha, pero así está bien, así no nos dañemos los oídos. Cari, te está mareando. Hola chicas, ¿cómo están? Saludos y cariños. Pili, es la venganza de Mora porque el otro día la dejaste muda, ¿ves? Es el lap que la vez pasada Cari no me quiso dejar hablar, ahora sí. Después dice Sumiso, hola. Cintia dice, ya está, Vilmita nos está acompañando. Cintia dice, canta. Uy. Karina Williamson dice, Kat, la master chef del scrap. Ah, con lobo y todo. Cintia dice, piratas, como la semana pasada, ¿no? Todos los audios se cruzan, dice. Se escucha re mal, Morita la moderadora, dice. Voy a apagar mi audio para que se escuche mejor. Kat, yo te voy a contar algo. Lo que pasa es que yo no puedo entrar a mi cocina, porque mi señal en la cocina es, o sea, nula. Entonces, me encantaría entrar, porque a mí me encanta hacer postrecitos, pero no puedo, porque no podría mostrarles nada, mi señal sería terrorífica, entonces sería peor que la de Kat. ¡Oh, qué pena! Así que, mientras ustedes están concentradas cocinando, yo voy a empezar a hacer preguntas. Ya. Tú eres la moderadora. Tú vas a estar viendo lo que dicen las chicas, leyendo todo, mientras nosotros estamos manos a la obra. That's right. Ustedes trabajan y yo acá tomo té. Mira lo que nos dice Consuelo, dice, y ahí está, dice, hola churras, hola, con qué delicia nos sorprenderán. Nos sorprenderán, gente, bendiciones de ellas. Bendiciones para ti, Consuelito. Ya, ¿empezamos? Empezamos. Listo. Empezamos. Ya, entonces, ¿empezamos con los ingredientes o de frente con la preparación? No, los ingredientes. Voy a apagar mi audio para que no se acople. Ya, Cata, a ver, cuéntanos los ingredientes. Ya, a ver, los ingredientes son... Voy a voltear la cámara. Ustedes me dicen si está bien enfocado, por favor. ¿Se ve? Ya, yo te aviso. No. ¿Se ve? ¿Se ven los ingredientes o no? Veo. Tenemos, a ver, cáscara de naranja, clavo de olor, canela entera, pasas remojadas, vainilla, un poquito de pisco. Ya comenzamos con el trago. Coco rallado, leche evaporada, leche condensada. Es un tarro pequeño. Yo estoy usando un tarro pequeño de cada uno. Qué rico. Luego tenemos arroz, 150 gramos, y azúcar, 120. ¿Arroz ya está hecho? ¿Perdón? ¿Tu arroz ya está hecho? No, el arroz acá está crudo. Ah, que parece tan gordito que parece que ya estuviera hecho. Sí, lo que pasa es que lo remojé un poco para que seque más rápido. Ah, ya, buenas. Entonces, ahí está bien. Sí, yo he puesto a hervir el agua y lo que voy a hacer es voy a echar, bueno, la canela, la cáscara de naranja y el clavo de olor. Ahí está. Para que coja un poco de sabor el agua. Le echo el arroz para que se vaya cocinando. ¿Cuánto echaste de arroz? ¿Perdón? ¿Cuánto es de agua por cuánto de arroz? Son 850 mililitros de agua y
son 150 gramos de arroz. O sea, lo he hecho, pero así a la medida. No he hecho... Ya está perfecto. Como todas las frases. No he hecho una taza de arroz y dos de agua, no. Lo he hecho a la medida. 850 mililitros de agua y 150 de arroz. Tenemos que mover para que no se vaya a quemar el arroz o pegar. Y acá lo tenemos que dejar hervir. Ahí está. Yo estoy un poquito atrasada, pero no importa. Acá hay una pregunta de Vilmita. Pregunta Vilmita si Kat cocinaba antes o solo es por la cuarentena. Así es, Kat, queremos saber. Bueno, yo sí he cocinado antes, pero por el trabajo no lo hacía nunca. Porque incluso los fines de semana nos íbamos a almorzar donde mi suegra y ella nos invitaba a almorzar, cocinaba. Y el domingo comíamos, no sé qué haya, pero por tiempo no cocinaba. Pero ya ahora que estoy en la casa pues todo el día, estoy aprovechando en retomar la cocina que sí me gusta, de verdad. Así parece, porque te hemos visto cocinar todos los días y publicar platos todos los días. Sí, me emociono con mis platos. Todos los días. Mora, una pregunta, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, escuchen, acá algo dice Karina, que a mí me parece que está bien. Yo creo que tenemos que ponernos audífonos. Porque el ruido se escucha. Entonces, de repente, por eso ahí no se va a acoplar. Morita, ¿tendrás a la mano los audífonos? Pero yo quisiera saber si el mío también se acopla. Sí, todo se acopla, me parece. Chicos, nos cuentan si todo se acopla. Yo tengo unos audífonos acá cerca. Yo no tengo audífonos cerca. Pero yo les escucho a ustedes. ¿Pero no se acopla? A quien escucho acoplar es Cari, pero a Kat yo lo escucho perfecto, pero no sé. A ver, chicas, cuéntenos. Chicas, no sé si ven acá, no sé si se ven, pero ya estoy viendo el arroz. Sí. Así que voy a mover. ¿Me escuchan a mí ahora? Sí. ¿Se sigue acoplando? Escuchamos. Un poquito. Mira, dice que con que dos tengamos audífonos ayuda. Ya, chicas, esperen un ratito, voy a ir a traer mis audífonos, ¿ya? Ya puse mis audífonos. Vamos a ver si mejora la cosa. A ver, yo también, ya un ratito. Yo ya me puse mis audífonos, no sé si está mejor. Sí. Voy a poner mi arroz. Yo estoy un poco atrasada, pero bueno. Veo. Ahí está. A ver, ¿me cuentan si se escucha mejor? A ver. Porque tú has visto a los de la tele, así, a los que están haciendo noticias, ¿has visto que están con sus audífonos? Ah, ¿sí? No me he dado cuenta, es que no veo nada, Cari, estoy en nada. ¿No ves noticias? Ese post que tú pusiste, donde tú estabas así como cocinando y yo estaba en mi computadora, ese es como, así me verías todo el día. Si metemos una foto a las 8 sería así, a las 10 sería así, a las 11 sería así, a las 3 de la tarde también. A las 4 también, así más o menos. Casi no me muevo posición. A ver, ¿está mejor, chicas? ¿Está mejor? Cuéntame si se escucha mejor. Yo las escucho mejor, de hecho. Ah, ahora no lo escucho. Clarito, dice que mucho mejor, sí, dice Isa. Sí, se escucha mejor. Chévere. Ya no se acopla tanto, ¿no? Gracias, Karina, por el dato. Ay, mi Karina Williamson, es lo máximo esa cosita. Escúchame, todo el día ustedes se van. ¿Ah?
Nada, nada, continúa, continúa, para que sigamos con la receta. Kat, más o menos el arroz tiene que estar hecho unos 10 minutos. Ya, ¿tenemos que dejar hervir o...? Sí, tenemos que dejar hervir. Después que echamos el arroz, dejamos que cocine como 10 minutos más o menos. Yo ahorita ya tengo el arroz que está que hierve así como loco. Entonces lo que estoy haciendo es sacando la canela entera y ya también la cáscara de naranja. El clavo de olor sí lo dejo, como es pequeño no hay problema. Pero estoy retirando la canela de la ollita y empieza a oler rico. ¿Eh? Ahí está. Y acá dicen que no van a comer en la noche, pero yo creo que sí van a comer. Así es. Ya. Karina. Retiro la cáscara de naranja. Sí. Dale. Solo has dejado el clavo de olor, ¿no? ¿Qué dice Karina? No, Karina Williamson dice que me deben 100 soles, que dice que esto no es gratis, dice el tipo. Ya, dile que yo se los voy a dar, Ah, ya. Karina misma te va a dar la plata. No te preocupes. ¿Quién está cocinando y qué? ¿Está cocinando con nosotros Kat para par? Bueno, como sigue hirviendo... En verdad a mí me gusta el scrap bastante, pero en verdad hago, ya saben, ¿no? De todo un poco. Kat, pero a ti además del scrap te encanta pintar, ¿cierto? Me encanta pintar, me encanta dibujar. Dibujar, dibujas lindo. Y el scrap relaja un montón, de verdad. Sí, muy a gusto con esa manualidad. Oye, Kat, he visto que hasta has dibujado con café. ¿Me escuchas? Ah, sí, mira otra vez que habías pintado con café y habías dibujado. Es una cajita de sorpresas. ¿No escuchas, Kat? ¿No nos escuchas? ¿Hola? No nos escucha, creo que perdió el audio, Kat. ¿El audio? Kat, ¿nos escuchas? ¡Se me quema! A Karina se le está incendiando, se le está incendiando la cocina, Karina, Cari. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Kat. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Hola, Kat. Hola, hola. Hola. Mira, acá podemos ver quién está hablando. ¿Quién está cocinando y qué? Dice Yareli Chavarri. Aquí estamos, Kat para par, que es una scrapera cocinera que nos enseña todas las maravillas que hace ella todos los días. Está enseñando arroz con leche. Arroz con leche. Sí, las escucho ahorita, pero no sé qué pasó con los audífonos. Ah, tus audífonos, ¿no se escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Parece que se va el audio, ¿no? Ahí está, parece que se va un ratito. Uh-huh. Ya le estás echando la leche. Ahí eso le estás echando la leche. ¿No es leche eso? Estoy aprovechando la cuarentena. Ah, no, el azúcar, perdón. El azúcar. Cari, no confundas, por favor, perfecto. A nuestro público. Ya, disculpen. Chicas, les decía que estoy aprovechando la cuarentena. ¿Ya? Te escuchamos, Kat. Creo que no nos escucha. No, yo acabo de echarle el azúcar. ¿Azúcar? Ya. No, es azúcar. Sí, es el azúcar. Estoy moviendo bastante. Y ahorita le voy a echar las pasas. Ahí está. Le echo las pasas, seguimos moviendo. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto, Kat y Morita? ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que si nos sale mal, nadie se va a dar cuenta. Porque nadie más lo va a probar. Porque nadie lo va a probar más que nuestra familia. Y ahora le echo la leche evaporada. Ahora va la leche, ahí va la leche.
La leche evaporada, Kat, ¿la pones entera o mezclada con agua? ¿Nos estará escuchando, Kat? No. Exacto. No, pero no va a salir mal. Bueno, yo les quiero contar una historia. Ah, ella está escuchando, escucha, Mora, Mora, ella está escuchando en diferido porque está escuchando de su computadora. Está escuchando nuestro audio. Lo está escuchando en diferido. Lo pongo entera. En diferido. ¡Ay, ya, se me déjame queda. Contar mi historia! Cuenta. Ya. Cuando yo salí embarazada, mi hijo tenía intolerancia a la proteína de la leche de la vaca, bueno, cuando nació, y entonces no pude consumir ningún lácteo ni nada relacionado. Fue una época terrible, los 6 primeros meses que le tuve que dar de lactar a mi hijo. Entonces me volví media vegana y me puse a averiguar recetas, y dentro de esas encontré el arroz con leche vegano, que es con leche de almendra y leche de coco. Ay, ay, ay. Debe ser buenazo. Y la verdad que sale buenazo. Buenas. Cari, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Cari? Lo que pasa es que se me movió la hornilla. Ah. Son cosas de chef. Ah, ya, perdóname. Ya, ahí le echó por si acaso esencia de vainilla. Le acabo de echar la vainilla. Ahí está, buenazo. Le has echado vainilla. Hay que mover constantemente, ¿no, Kat? Mora, sí sabes, ¿ah? Sí sabes la receta. Así es, porque he tenido que me tuve que volver chef, ¿cómo se ahora llama? Vegana. La leche condensada. Leche condensada, qué rico. Buenazo. Sí, constantemente porque ya está espeso y se puede pegar. Hay que mover constantemente. Ya. Cari, ¿ya le echaste la leche tú? En eso estoy. Cari, estás como unos pasos atrasada. Sí, escucho bien. Ahora estás como unos pasos atrasada, Cari, porque yo veo que el de Kat está en un punto y el tuyo en otro, ¿ah? Ya va. Ya va. Cari, ¿cómo va? Estoy echándole la leche. La condensada. Ya, yo también ya le eché leche condensada, Cari, estoy moviendo. Ya vamos a terminar, yeah. Cari, ¿ya le echaste esencia de vainilla, Cari? No, todavía, al final. No, ya le echó Kat, ya. Ya, ahorita le echo. Ay, Cari, qué gracioso eres. Ya, entonces yo sigo moviendo, Cari, ¿ya? Ya, tú sigue moviendo, Tomás. Voy a terminar de echar la leche condensada que falta. La Cari está patas arriba, dice Karina. Chicas, cuéntenme, ¿qué quisieran saber de Kat para irle preguntando ahí mientras termina de cocinar y mover? En mi receta, ¿qué es lo que más se trae en el scrap? Se le echa antes, en la receta de Cari se le echa al final. Ah, ahí está. Claro, acá tenemos varias recetas, pues. Uy, perdón. No, todo se mezcla al final en el estómago. Igual sale todo rico. Todo sale rico. Ahí están mis pasas. Ay, pero no las he lavado, las voy a lavar. Ya, Kat, bueno. ¿Ahí qué le estás echando? ¿Coco? Voy a echar el coco rallado, que ya es casi lo último. Qué rico. Kat, una consulta. ¿Qué es lo que más se te da en el scrap? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el scrap? Acá están mis asesores. Mira que estos
Ay, está con su hijo, la Kat. Está con su hijito. Sí. Estoy con mi hijo y con mi esposo, que acá me están supervisando. Ah, ya. Esa supervisión es para comer. Que van a atacar en cualquier momento. Sí, van a atacar. Cari, yo no escucho a Mora. Mora, ¿por qué no te escuchan? No sé. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchan? ¿Hello? No, es que no está hablando, no está hablando. La verdad es que la Mora no está hablando, por eso es que no sé. No te preocupes. Después dice que por qué no la dejan hablar, pero no es porque no la dejan hablar, sino que no habla. Ah, ya, lo que pasa es que si no hablamos, no van a saber qué estamos haciendo y se puede quemar nuestro arroz con leche. Claro. Kat, ¿y tú le echas un poquito de canela? ¿Le echas canela acá en la preparación o solamente como decoración en los platitos? Como decoración al final. Ya, muy bien. Pero también la podemos echar en ollita. Ya, vamos a echarle. A ver, Kelly dice, las redes de Kat para seguirla también. Kat. Por favor, las redes de Kat. Kat, tus redes, Kat. Mis redes, bueno, tengo mi página que se llama Mi Vena Artística, ya varias la conocen, gracias por seguirme, ahí coloco mis trabajitos, y en Instagram también estoy como Mi Vena Artística. Ahí está, Mi Vena Artística. Dice Maggie, dice Cari, ¿pecanas? Ay, me encantan las pecanas en el arroz con leche, me encantan. Nunca he probado ningún arroz con leche con pecanas, Cari. Es que esa es mi combinación, hermano. Ese es mi toque especial, ese es tu toque especial. Cari, yo ya le voy a echar el ingrediente más importante de toda la receta. ¿Cuál es el ingrediente más importante, querida Kat? ¿El amor? No es la leche evaporada, no es el arroz, no es la leche condensada, por si acaso. Son las gotitas de pisco. Que eso se ¡wow! Es verdad. Cari, la romántica dice, ¿el amor? ¿El amor? Porque, ojo, que todo lo que hagamos con amor sale rico, ¿ah? Eso lo he comprobado ahora yo en esta cuarentena. Porque yo no sabía ni freír el huevo. Y ahora hago platos que nunca pensé. Te lo juro. Y todo sale buenazo. Todo sale buenazo. Yo creo que es con amor. Esto está espectacular. Me faltó el pisco. No tengo pisco. No seas mentirosa, Cari, no seas mentirosa. Esto huele espectacular. Fiorella dice, yo también le echo pisco de arroz con leche. Cari Mora. Acabo de probar y está delicioso mi arroz con leche, hecho por primera vez. Mira, hecho por primera vez, ¿sí o no, Kat? Qué bueno. Buenazo, sí. Buenazo. Con mucho cariño para todas las que nos están viendo, gracias por acompañarnos, de verdad, por hacer esta noche divertida, entretenida. Kat, pero no te vayas todavía, cuéntanos de ti, porque ya muchos te conocen. Cuéntanos de ti, ¿cómo entraste al mundo del scrap? Así es. Si se puede saber ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuántos puntos tienes? Todo cuéntanos. Chismeanos, porque a nosotros nos gusta el chisme. Ya, les voy a contar. Bueno, yo tengo dos hijos. Uno lo tuve muy joven y... Baja el volumen del audio de tu... Baja el audio de tu computadora para que no te confunda. Ya, ¿me escuchas, Cari? Sí, perfecto. Ya, les cuento de mí, les estaba diciendo que tengo dos hijos. Uno lo tuve muy joven, mi hijo Martín, que es el mayor, tiene 28 años. ¡Oh, wow! Tiene una nena que es hermosa.
¿Eres abuela? ¿Eres abuela? Sí, soy abuela, aunque no lo crea. Y no puedo creerlo. Bueno, lamentablemente ahorita no puedo ver a la bebé porque todos están en cuarentena, pero bueno, la veo por videollamada siempre. Y mi segundo hijo, que lo tuve casi después de 20 años, se llama Gonzalo y es mi mano derecha en todo. Ay, es muy lindo, mi Gonzalito. Está acá conmigo. Ahí lo escuchamos. Ahí lo escuchamos. Sí. Oye, Tal, sí, si no es indiscreción, ¿no? Porque a mí, como te digo, no me gusta el chisme, pero ¿de cuántos años tuviste a tu primer hijo? A los 17. Para sacar la cuenta, dice, para sacar la cuenta. Imagínate. A los 17, chibolita. Sí, era una chibola, pero bueno, gracias a la familia uno sale. Así es, uno sale adelante. No escuché bien, pero escuché al final, sale adelante. Claro, gracias al apoyo de la familia. Es verdad. Entonces, ¿qué más me puedo contar? Bueno, estudié administración de empresas, he trabajado siempre en oficina, en el área de logística. Actualmente trabajo en IPAE, también como jefe de logística. Estoy con teletrabajo acá en la casa y en mis ratos libres hago pues el scrap, dibujo, hago lettering, manualidades, también he hecho decoración de eventos, en verdad todo lo relacionado al arte. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el scrap? Hola. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el scrap? Kat, te escuchamos. Le estoy sacando el impuesto a mi leche condensada. Hola. Kat. Hola. Ahorita escucho. ¿Kat? Se fue, Kat. No se escucha, hola, ¿no? Ahorita sí te escucho. Hace un rato no te escuchaba. De repente es tu audífono, Kat. ¿Me escuchas? Ahí está, ya, escúchame. Sí. Ella ya sirvió con canela y todo. Ah, suya, yo también, ahí, bueno, en esto estoy. Viste, ya serví el postre. Se ve buenazo. Lo único que me da cuenta de todo esto es que yo no voy a comer ya arroz con leche. También. Ya, prometo. Bueno, terminé el postre. ¡Bien, Kat! ¡Terminé contigo, mira! Sí, terminamos juntas. Se ve buenazo. Se ve buenazo, de verdad. Voy a traer una cucharita para ir comiendo mientras tú nos cuentas. ¡Qué mal gusto, Cari, cuando yo no ya, puedo entonces comer! Entonces le decía que, bueno, trabajo en IPAE. Me voy a sentar acá un rato. Estoy haciendo teletrabajo. Dibujo, pinto, cocino. Y estoy acá, bueno, feliz con mi familia porque sé que están bien, están sanos, ¿no? Tengo algunas que están un poco lejos, pero a Dios gracias, todos estamos bien, que es lo más importante, ¿verdad? Exacto. Total. Kat, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en el scrap, Kat? Amorita, no la escucho. Ah, no me escucha. Me ha preguntado qué es lo que más te gusta hacer. ¿Cómo? En el scrap, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Escuchas? Lo que pasa es que te escucho con un poco de... Aprovecho, Cari. Te escucho con un poco de lluvia. Ah, yo preguntaba qué es lo que más te gusta hacer en el scrap. Sí. No, te logré escuchar solo el tema de scrap. ¿Qué es lo que más te gusta? No escuchas. Kat, ¿nos escuchas? A ti sí te escucho.
No, te preguntaba, Mora, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el scrap? Se acopla, ¿no? Sí, se acopla. Bueno, los álbumes, que son tan bonitos, ¿no? Los pop-up, que he aprendido con Beca. Pintar también, ¿no? Pintar los sellos. Y Mora, que pinta un montón ahí aprendiendo con todas sus clases. Eso. Hacer flores, decoración de cuadritos, tarjetas. En verdad hay un montón de detalles tan bonitos. Le pones una flor, un lazo, una tela y queda lindo, queda hermoso. Eso me gusta. O sea, básicamente todo. Hace de todo, en pocas palabras. Kat hace de todo. Sí, en verdad, o sea, hago de todo un poco. Tampoco, me gustaría de hecho hacer más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre me ha gustado hacer como que escultura. Me llama mucho la atención, pero no lo he, no he estudiado, no lo he aplicado y ya como que lo he dejado, ¿no? He dejado como que esa idea. Pero sería bacán hacer una escultura, o sea, me parece locazo. Bien artista es la Cata, bien artista. Así es. Por eso su página se llama Nivel Artística. Nivel Artística. Es verdad. Acá Karina dice, ¿a los álbumes les pones fotos? ¿A los álbumes les pones fotos, Cati? Mira, he hecho álbumes, pero solamente le he puesto foto a uno. Los demás no, porque, bueno, no los he impreso, no he impreso las fotos y son tan lindos los álbumes que a veces así nomás, sin fotos, ya se ven bellos, ¿verdad? Pero sí, es verdad. No les he puesto porque no he impreso las fotos, pero tengo varios, o sea, para imprimir, porque fotos hay un montón. Sí, es verdad. Oye, Kat, tú estuviste en Cancún recién, se corta, ¿no? Sí, estuve en febrero. Estuviste en febrero, ¿no? En tu aniversario. Lo escucho medio claro, intercortado. Estuve un mes exactamente antes de mi aniversario, de los 10 años de matrimonio, y fue en verdad antes que pase todo esto, porque un poco más y nos quedábamos. Nos enteramos después que mucha gente se quedó en Cancún y ya un viaje bonito terminó siendo algo desagradable, ¿no? Felizmente que no, que nosotros nos fue muy bien. Ahí conocí a Berti, ¿no? A Berti Medina, y linda persona. Y la pasamos muy bonito. Fueron pocos días, pero muy bonito. Es bonito ir a Cancún, no sé si conocen. Pero bueno, México en verdad es bonito, ¿no? En sí. Sí, por eso te comentaba, porque estuviste a punto de quedarte varada, querida, acá. Hubiera sido terrible, Dios mío. A poquito sí, de quedarse parada. Sí, ella más linda me pasó la voz que se iba, porque se iba a ver con Berti. Esta es la chica que tiene la página de México donde yo soy de OT. Y rapidito le armé una cajita toda linda, Kat, me pasó la voz y le mandé con Kat el presentito. No, y tú sabes que Berti, o sea, sabía que yo iba en febrero, pero ella se equivocó y fue en enero a Cancún, pensó que yo iba en enero. Y me dijo, estoy en el hotel. Y yo dije, ¿qué? No puede ser. Y era que se había equivocado de fecha. Y le dije, ay, Dios mío. Me dijo, no, pero de todas maneras nos vemos en febrero. Ah, ya. Sí, porque te quiero conocer, le dije. Y regresó nuevamente en febrero a Cancún. Es que ya está cerca. Está cerca. Ay, oye, me acabé. Buenazo. Sí, es no, que a mí me encanta. Solo para ti. Me encanta el arroz con leche. Y más si es caliente. A mi familia le gusta frío, pero a mí me encanta caliente. Cari, también lo puedes comer, o sea, lo metes a la refri y le echas ralladura de chocolate, de cualquier chocolate, y qué rico. ¡Ay, sí! Ahora que en las cuarentenas que nos provoca los dulces, está bien bueno. Sirve, ¿quieres? Ya. Muy bien, acá ya mi familia ya quiere que le sirva. Kat, te agradecemos muchísimo, muchísimo el haber participado con nosotras en Escrituras de Miércoles. Hace tiempo queríamos ya invitar
a chicas así, de creativas como tú. No sé si se está escuchando. Sí, yo escucho. ¿Sí? Ya. Entonces estamos felices de que hayas compartido con nosotras. Las chicas que nos están viendo, si ellas quieren compartir también una receta, que nos escriban y les damos acá la vitrina, ¿sí o no, Morita? Así es. Que nos digan quiénes quieren. Acá podemos enseñar todo lo que tengan, lo que quieran, sus nuevos emprendimientos, ¿no? Ahora que tenemos que ver la forma de cómo llegar al público, las chicas que tengan nuevos emprendimientos y quieran compartir páginas y contarnos de sus tiendas, de lo que tengan, comuníquense con nosotras, con Vilmita, para que tengan aquí también una puerta abierta, una ventana abierta para muchas chicas que nos siguen de los crap. Chicas, una cosita, si todas pueden mirar a la cámara para que Lili nos tome una fotito, sería genial. ¡Uy! Ay, ya, ahí. Me fui, no sé qué pasa. No las veo. Sí, aquí estamos. Yo no veo. Yo sí escucho. No las veo. Bueno, a ti, Cari. Yo también, yo veo a las tres. ¿Nos vas a tomar una foto? No. Vilmi nos iba a tomar una foto, pero es que yo no veo nada, pero no importa, sonreiré. Sonrían, sonrían. ¿Ya? Avisen. No sé. A ver, un ratito miren a la cámara a las tres. A mí me gusta el arroz con leche y comérmela. ¡Ah, qué rico comérmela! ¡Amor, tía! ¡Hola! ¡Hello! Se te ve. Congelada, pero se te ve, Mora. Se muere mi celular. No sé por qué. Sí, 20. Pero sí se te ve, ¿ah? Pero está sí, no sé qué he hecho. No, pero eso no es por la batería. ¿Mora? ¿Estás? ¿Me ven? O sea, te vemos, pero congelada. Yo no sí le veo qué. A Mora congelada. Pero está en una buena posición. Se cortó un ratito. Sí, se cortó un ratito. No veo nada. No sé dónde está, no sé cómo. Mora, no le veo. No sé. Mora, salte y te vuelvo a meter. Salte si quieres. ¿Ya? Ya, se salió. Cat. Yo estoy mirando para abajo porque tengo la computadora aquí en donde te miro, pero mi cámara está para acá arriba. No es porque no te esté tomando atención. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Te agradecemos bastante. Ahí está Mora. Voy a meterla. Ya, Morita. Ya, ahora sí. Hello. Ya estoy. Ahora sí. Mirando para la cámara. ¿Ya? Vilma, espero que hayas tomado. Ya. Vilma, tómanos. Ya, dice que sí. Ya. Ya. Muy bien, Kat, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, la verdad fue una sorpresa, ¿no? Y yo dije, ay, no, yo no sé hacer arroz con leche, pero de hecho me va a salir porque es un postre fácil y nos gusta a todos, y salió rico, salió delicioso. Y ya lo voy a disfrutar en un ratito. Gracias a ustedes por la vitrina. Y bueno, que estén bien todas ustedes, sus familias y todas las chicas que nos están viendo, ¿no? A tratar de pasarla bien dentro de todo y a cuidarnos un montón. Gracias, Kat. Muchísimas gracias, Kat, por estar aquí. Síguenos llenando de ricos platos, tus redes. Que nos alegra muchísimo, siempre tienes frases, mensajes muy alentadores, me encanta, no siempre comento porque siempre estoy corriendo, haciendo cosas y mirando, pero siempre estoy mirando que tienes muy buena vibra y de verdad que te agradezco mucho, porque a veces estoy levantándome y viendo tu cielo, tus palabras, levanta de verdad la gente, levanta mucho. Gracias, Cari, de eso se trata, ¿verdad? Nos
sé, una palabra bonita, una frase bonita y estar bien, estar de buen ánimo. No nos sí, queda... es verdad, es verdad. Así es. Muy bien, gracias a todas por estar gracias. Aquí. Chao. Un besito. Hasta el otro miércoles y ya saben, nos escriben cualquier cosa si quieren estar aquí dentro de Flaperas de miércoles. Cuéntanos también qué les gustaría ver en el programa, así déjenos aquí en comentarios para poder saber qué les gustaría ver también en otros programas y con Cari programarnos. Uh-huh. Sí, porque avísenos, ¿a qué les gustaría que entrevistemos? El mismo día. Sí, Kat es testigo de que lo hemos programado hoy. Se fue. Sí, está bien. Gracias, Kat, por estar con nosotras hoy día. Pero también nos gustaría saber, chicas, qué les gustaría ver, ¿no? O sea, nosotros hemos cambiado un poco la dinámica de Scraperas de miércoles en el sentido de que tratamos de traerles cosas diferentes todos los días o todos los miércoles porque sabemos que hay muchísimos talleres, entonces tampoco queremos dar un taller adicional, pero lo que queremos saber es qué les gustaría ver, qué cosas nuevas les gustaría que les traigamos, ¿no? Qué cosas les apetece ver a esta hora, ¿no? Hemos tratado de generar este espacio ahora en esta aplicación que podemos salir nosotras dos o podemos invitar a alguien más, entonces podemos entrevistar gente también, entonces podemos entrevistar a muchísima gente más, a las que ustedes nos digan. Entonces nos encantaría saber qué es lo que les gustaría ver. Así es. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Un besito a todas. Cuídense, no salgan de casa y cuídense mucho para que esta enfermedad no llegue a ninguna de nosotras y recen y tengan mucha fe de verdad de que esto va a terminar pronto, chicas. Y no, de repente no volveremos a tener la vida que teníamos antes, pero yo creo que vamos a mejorar. ¿No? Vamos a mejorar. De todas maneras, va a haber un cambio y hay que darle punche, como se dice, a todo, a la chamba, porque muchas de repente se están quedando sin chamba, pero hay que volver a pensar. Repensar. A repensar qué otras cosas podemos hacer en una forma online o delivery, ¿no? Y van a ver que esto va a ser solamente una prueba y vamos a poder salir adelante. Así es. Así que nada, espero que la hayan pasado bonito. Nuestra idea es entretenerlas acá durante un espacio así de una hora, 45 minutos, que dura más o menos nuestro programa. Y nada, espero que las hayan pasado bien. Nos dejan en comentarios todo lo que les gustaría que supiéramos, de qué cosas nuevas les gustaría ver. Y nada, les mandamos miles de besos. Espero que estén súper bien, que estén en casita encerradas. Por favor, no salgan. Ahora menos que viene el feriado, por favor, los lunes no atiborrar los supermercados, hay que comprar también online para no salir los días más picos, para no contagiarnos, así que nada, les mandamos miles de besos estas escarperas de miércoles y nos vemos el siguiente miércoles. ¡Adiós! Nos dicen qué cosas quieren el otro miércoles. ¡Adiós! ¡Chao, chao!